Buenas tardes, mi nombre es Natalie e hice la maqueta para el hueso occipital. El deber fue laborioso y me demoré 3 días en completarlo. La forma del hueso me dio la idea de utilizar materiales que se usa para la fabricación de piñatas. Los materiales incluyen un globo, papel periódico, tijeras, engrudo como pegamento que se hace con harina y agua, pintura blanca y marcadores permanentes. Primero mezclé los ingredientes para el engrudo, una taza de agua fría con media de harina y luego puse en una olla con agua hirviendo para que se espese. Y como hace mucho frío en Canadá, le puse la mezcla afuera en la nieve a enfriarse para continuar con el proyecto. Ya cuando estaba frío el engrudo, apliqué los papeles de periódico en capas formando el hueso occipital y sus bordes. Le puse a secar por un día hasta que se endureció. Y el globo ya se podía desechar para luego continuar con el proceso de pintarle en blanco y marcar los principales accidentes del hueso con marcadores permanentes. El hueso occipital, como ya hemos estudiado, es un hueso impar que forma parte del neurocráneo, la cual presenta dos bordes superiores que se van a articular con los huesos parietales y cuyo vértice se denomina punto lambda. También presenta dos bordes inferiores que se van a articular con los huesos temporales y forman dos ángulos llamados ángulos laterales o asterion. El tercer ángulo es el ángulo inferior que se articula con el cuerpo del esfenoides. El occipital presenta dos caras, cara postero inferior y antero superior. También presenta una porción basilar. El agujero más grande que lo conocemos como el agujero occipital o magnum se visualiza en la base. Por aquí va a pasar el bulbo raquídeo que se continúa como médula espinal en las vértebras. La arteria vertebral asciende por este agujero, al igual que el onceavo par craneal o nervio accesorio, el cual inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, que se encargan de la rotación de la cabeza. La porción basilar se articula con el hueso esfenoides y presta inserción al músculo constrictor de la faringe que regula la voz. La cara posterior inferior presenta una porción escamosa en la cual se encuentra la protuberancia occipital externa o ilion, las líneas curvas superiores e inferiores que presenta inserción a los músculos trapecio y esternocleidomastoideo y la cresta occipital externa en la cual se inserta el ligamento nucal que limita el movimiento anterior de la cabeza. Lateralmente el agujero occipital están los cóndilos del occipital que se articulan con la vértebra C1 o atlas. Por delante de estos cóndilos se encuentra la fosita y agujero condilia anterior, en donde pasa el nervio hipogloso o par craneal 12, responsable por el movimiento de la lengua. La escotadura yugular se encuentra entre la apófisis yugular y tubérculo yugular, que al articularse con el hueso temporal se forma el agujero rasgado posterior, dando paso al noveno par craneal o glosofaríngeo, que da sensibilidad al tercio posterior de la lengua, también al décimo par craneal o vago, la cual tiene amplia distribución en los órganos, y al onceavo par craneal o accesorio. Las venas yugular interna pasa al igual por estos agujeros. La cara antero superior contiene la protuberancia occipital interna y el canal basilar, en donde descansa el bulbo raquídeo, y la cresta occipital interna, que presta inserción a los del cerebelo. La cara antero superior se divide en cuatro fosas: dos superiores para los lóbulos del cerebro y dos inferiores para los lóbulos del cerebelo.
Otros accidentes principales incluyen el surco del seno longitudinal superior y el surco del seno lateral.